Pues ya llegamos aquí a la Walmart y venimos a comprar un dinosaurio de juguete porque es el que vamos a usar para hacer nuestras fotos al lugar donde vamos a ir. Como les comentamos hace rato, vamos a ir en un lugar donde se filmó parecer que fue la primera y segunda película de Jurassic Park, y vamos a hacer unas fotos bien suaves. Así es que, amor, ¿qué dinosaurio vas a crear? Este blue. Este blue. Es el que más se come la gente, ¿no? Bueno, así es, amigos. Vamos a ir ahorita a apagarlo y de ahí nos vamos a la locación donde vamos a hacer nuestras fotos. Así es que síganos en esta aventura. Bueno, amigos, vean qué hermoso paisaje. Vamos a una playa. Me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama, piloto? Culao. Culao. Así suena. Culao, culao. Es que aquí hay cosas. De hecho, hay una. ¿Qué será? ¿Una señora o algo que? Pues ha de ser muy famosa porque ya ves que. Y se llama Cale. Ya ves que dice Cale Culea. ¿Cale Culea? Y luego sale Cale Culea en varios lados. Está bien que lo haga, pero tampoco que ande de presumida. ¿Te pasas? Bueno, amigos, pues ya llegamos a la locación. Aquí donde les dijimos que se filmó la primera y segunda parte de la primera y segunda película de Jurassic Park. Y vean, vean esas montañas, esos escenarios. De hecho, de aquel lado, si cruzan la calle, hay un rancho y ellos les dan una excursión por todos los lugares donde realmente se subieron. Nada más que vean toda la gente que hay. Para esto hay que venir temprano porque si no ya no alcanzan. Y vean, mira, ya vimos ahí, mira, hay una gallina. Yo creo que tiene, está poniendo huevitos, pero ahí, bueno, ahí la dejamos. Ella va a estar viendo lo que vamos a estar haciendo. Y miren, ya traemos nuestro dinosaurio. Bueno, pues vamos a hacer estas fotos y se las vamos a enseñar aquí, amigos, para que vean de lo que estamos hablando. Bueno, chicos, la primera escena, tenemos al dinosaurio llegando, anda buscando a su presa. Oh no, ya vio la cámara. Tum, tum, tum. Ah no, esa es la canción de Tiburón. Ok, corte, de nuevo. Soy un buen dinosaurio. Bueno, ustedes agarran la cosa. Claro que no. Bueno, de hecho, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos de nuevo? Y esta vez le pongo música de terror. 3, 2, 1. Vamos a hacer, amigos, la toma número 1.
Aquí está. Primero le va a sacar su foto, bella. Y ahora estoy preparando el dinosaurio, que ya va a llegar aquí a comerse a Ruby. Ahí está la primera. Vamos de nuevo. Ahí se la va a comer. Ale, ya. Ya se la va a comer. Bueno, hora de sacarnos fotos. Con besito. ¿Dónde te va a cargar? 1, 2, 3. Y así es, amigos, pues este fue el lugar donde filmaron esa película de Jurassic Park. Ya hicimos nuestras fotos. Estuvimos para que las vean. Peleándole a la cámara porque se nos salía fuera de contraste, fuera de enfoque. Pero ahí les vamos a poner las tomas que logramos hacer al final del día. Y espero lo hayan disfrutado y se rían mucho porque aquí a mi muñeca se la comió ese dinosaurus. Dinosaurus. Y no se olviden de suscribirse, por favor. Jorge Rubí Like Vlog Adventures, por favor, por favor, por favor. Denle un like. Suscribirse es gratis, así es que no se olviden, amigos. No, si se todo hagan dinosaurios, lo hacemos, por favor. Todo lo hacemos por ustedes, amigos. Así es, amigos. Bueno, pues esto casi llega a su final. Ya, todavía no. Falta un poco, todavía no. No, todavía, todavía tenemos nos falta ir a la playita, a la que playita. De hecho, de este lugar cuando vienen, hacen sus fotos, hacen un buen picnic, se traen cosas para beber. Aquí ya tenemos, miren, espérenme. Lo tenemos que poner porque ya tenemos todo listo y preparado aquí. Ya traemos la botellita, el juguito, ya saben, ya nos conocen. Y sí, ya iba a decir, porque siempre nos hacemos nuestras bebidas ahí en el carro, le echamos su buen vodka. ¿Traes la mano fuerte, amor? Tengo la mano fuerte, bueno, sí, eso sí. Sí. Bueno. Muchísimas gracias otra vez y síganos, por favor, háganos like. No se hagan. Calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Ay, si el pinche Luis Miguel me oyera, no hombre, tuviera miedo. Pero una de Carol G. Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti. Y un mix para Valeria. Titi me preguntó, tengo mucha novia. Mucha novia. Hoy tengo una, mañana otra. Me la voy a llevar a todas. A un VIP, un VIP. Se acabó. Vaya a ir en la montañota. Wow. Pero esta hermosura está más bonita. Más bonita, hermosa. Ahí voy. Ya aprendiste a surfear. Dale, dale. Dale, dale, dale. Dale. Ahorita, amigos, que le dé una ola a la revolcada. Dale, 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 dale. Pues aquí estamos, amigos, todavía en Honolulu, Hawái. Disfrutando de estas aguas tan chidas, tan buenas, tan bonitas. Miren la ola. Pero como ya aprendí a surfear, amor, ya aprendí a surfear, ya no hay problema. Digo, surfear en las redes. Creo que es tiempo de salir, ¿no? Ya sigue yéndose más para allá. ¡Uy, así estuvo buena!
Miren, amigos, también lo que compramos allá para hacer esta toma. ¿Qué es lo que tú quieres? Ya llegó su tiburón. A ver. Tum 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 tum. Pa. Ay, tú y tus cosas, Jorge Mendoza. Está, dice, estoy bien chingón. Soy el tiburón, tiburón a la vista. Amigos, les voy a enseñar una técnica de surfeo. Cómo surfear. Lo más importante es esperar la ola. ¡Hola! ¡Quema mucho el sol! ¡Vuelta, vuelta! ¡Viene la ola! ¡La ola! Gracias, amigos, por vernos. Les compartimos todo lo bonito que nos estamos pasando. Muchísimas gracias a mi amor hermoso, que me trae siempre y me consiente. Lo amo hasta el fin del mundo y que me vuelva a traer en 6 meses. Ya te amo más, mi amor. Y ya saben, amigos, no se olviden de suscribirse, ver nuestros videos, compartir y darle ese like, por favor. Y darle ese like. Así es que no se hagan, amigos. Ya sabemos quiénes nos apoyan y quiénes no. Pero aún así los queremos, como hemos dicho. Esto no se trata de convencer a la gente de hacer nada que no quiere. Y aún así los queremos. Los así amamos. Que seguimos creciendo, 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 creciendo. Y para que nos vayamos todos juntos para arriba como la ola. No. No. No que no. Amigos, ya vamos de regreso de la playita, de todo esto. Ya ven que cuando uno nada, le da uno hambre. Así es que ahorita vamos a pasar aquí a un lugar, un localito chiquito, donde venden unas costillitas de res. Así como ya ven cuando anda uno allá en sus países, de uno de esos puestecitos que quedan a la orilla de la carretera y terminan siendo los más buenos, pues algo así es lo que vamos a parar. Entonces ahorita que lleguemos, les enseñamos para que vean esas delicias que venden sobre esta carretera aquí, sobre Honolulu. Y como les dijo Jorge, se paró en el $5 barbecue. Véanlo. Dijo, yo me tengo que parar ahí a comprar las ribs. Llaman short ribs. Véanlo grabando. No le paría faltar sus ribs. Pues ya, amigos, miren ahí donde paré y ya vieron cómo preparan todo en cuanto llega, ¿no? Y lo ordenamos. Chequen dato, ¿qué les digo? Es carne de puerco en barbecue y costillitas de res asaditas sin tenedores. Vamos a probar primero el carne de puerco. Smoke. Abajo hay arroz, pero el arroz no hay que hacerle mucho caso. Está riquísimo. Perdón, amigo. Vamos a hablar con la boca abierta, pero. Miren las costillitas. Wow. Híjole, ahí sí vas a tener que ayudarme. Te dije. El tenedor que no quiso. No, agárrale aquí para que se corte. Aquí. Ay, amigos. Ay, chica. Nada más. Hasta tiembla, porque no lo vamos a devorar. No, amigos, está delicioso. Ahora sí de... Wow, wow, wow. Mm.
práctico. 1000% recomendado. Hay muy buenos restaurantes, pero esto siempre, ¿no? Bueno, no todos los lugares, pero cuando cuando te paras en un puesto que ves que hay gente, porque de ida había gente y ahorita te digo, tenemos que parar. Muy rico, hasta las cebollitas. Sí, y eso que no me gustan las cebollas, ¿eh? Hay muchas cosas que le ganan. Los restaurantes de aquí. No hay siquiera arrocito, a ver. Es que tienes que ir con lo, tienes que... No, yo no me quiero llenar con arroz cuando hay todo esto tan bueno. Muy recomendado. ¿Van a ver las fotos de Jorge ahí parándose? Al puesto. Aparte todo este plato, o sea, son $15. Y de aquí comemos, o sea, tú y yo, y nos sobra. Ahora si pides este mismo plato en un restaurante, va a costar 45. O sea, pero tres veces. ¿No lo podemos llevar a la casa? Yo bajo ahí el lotito. No, el lotito me hace daño. Bueno, hay que seguir el camino. Sigan con nosotros, amigos. Miren, trago todo. Bueno, pero si no se embarran, es porque no estuvo bueno. Sí, sí. Es que vamos. Amigos, no pueden venir a Hawái sin comprarse un acai bowl o un acai bowl. Pero aparte, vean todo, se la dejan todo. Qué rico. Ahí sí, yo creo que era el bueno porque ya no hay. Viene Oriol. ¿Vamos a ordenar un mamá? Sí, yo sí tengo ganas de ver pan. Bueno, yo me voy a ordenar el acai bowl porque tengo rato y ya casi nos vamos y no puede ser que no me vaya sin uno. Chequen el dato, ahí está. ¿Qué pediste? Pedí de guayaba, que está muy sabroso, ya me lo dejaron probar, y además no trae leche, es lo mejor. Todos los que están aquí no traen leche, los de allá tienen leche, entonces... Ya llegó su majestad el acai bowl. Vean, chequen esto, chequen qué bonito, qué bonito, qué bonito. Ya casi me iba de Hawái y no se me había hecho... comerme mi acai bowl. Ahí, ya saben, acai o acai, granola, coco, platanito, fresas, blueberry, strawberry, chamberry y su majestad el coco. Entonces vamos a ver. Y lleva miel arriba. Digo, a ver si hay un choque entre yo que soy bien dulce y la miel. Ay, ay, ay. ¿Cómo está? ¿10 de 10? Muy bueno. Sí, miren mi. Ay, ya me comí mi helado. Era de guayaba. Estaba delicioso. Bueno, está delicioso. Pero yo nada más me conformé con este porque no me compro uno de esos. ¿Ustedes creen, amigos? No le gusta el plátano. No me gusta. Pero te voy a convidar de aquí. A ver. Bueno. Ya lo que quedó de su heladito de guayaba. No, pero sí lo grabamos cuando te lo dieron. Y qué mejor, amigos, que miren, enfrente de la playa, allá al final. Me cortaste. Te corté. Sí, va a decir que es sabroso. Que vengan aquí a comprarse antes, cuando vengan a Hawái, para que prueben este de guayaba. Está riquísimo, además es gelato. Pero no lleva leche, que es lo mejor, amigos, porque saben que los de leche están riquísimos. Pero me hacen daño a la pancha. Por eso agarré este. Y yo este.
Muy bueno, amigo. Recomendado 200%. Ahí con la güerita que está ya bien ocupada, amiga. Eso. Pues ya, amigos, con esto terminamos nuestro vlog acá por Honolulu. ¿Qué tal te la pasaste, mi vida? Muy bien, muy muy bien. Muchísimas gracias a todos por vernos, por seguir nuestras aventuras, y vienen más, primero Dios, y a todos nuestros suscriptores, nuestra familia, nuestros amigos, muchísimas bendiciones para todos, los queremos, los amamos, no se olviden de suscribirse, darle like y compartir, no se hagan patos, sí, sí. Y con este atardecer aquí en este bello Honolulu nos despedimos. Se los dejamos, amigos. Nos vemos y muchas gracias por ver nuestros videos. Que Dios los bendiga y hasta luego. Hasta luego. Bye.